No estoy loco, me llamo Tekendo. Si no me conoces, suscríbete porque te va a encantar mi serie de Sneaky Sasquatch. Y hoy, chicos, hemos cambiado el coche. Esto no lo he grabado, pero habéis visto. ¿Qué os parece? ¿Qué nota le ponéis a la nueva versión de la pickup? Guapo, 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 guapo. Bueno, el vídeo de hoy, chicos, lo que vamos a hacer es ganar dinero. Porque quiero mejorar ya la casa. Muchos me lo lleváis pidiendo miles de años. Así que hoy, por fin, va siendo hora de mejorar la casa. Pero para mejorar la casa necesitamos más dinero. ¿Y cómo conseguimos más dinero? Pues me he acordado que hay un cofre secreto escondido que probablemente tenga lingotes de oro, porque es el cofre de las alcantarillas y es súper difícil de llegar a él, súper difícil de encontrar y súper difícil de abrir. Pero ya tengo súper chetado el traje de buceo, tengo ya todo lo de las alcantarillas controlado, así que creo que hoy podemos conseguirlo, ganar una pasta e ir a por ese cofre y mejorar la casa. También tengo una duda, chicos, y es que creo que me tengo que comprar un móvil. Me apetece comprarme un móvil, pero es muy caro. Lo que no sé es para qué sirve la tele o el ordenador. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. ¿Y qué me debería comprar antes? ¿La tele? ¿El televisor? ¿El ordenador? ¿La radio? Pero yo creo que el teléfono móvil. Es que el teléfono móvil creo que sirve, me habéis dicho, para pedir comida a domicilio de espaguetis y luego llevársela al oso y te paga un montón de pasta. No lo he probado nunca. De hecho, lo podríamos probar, ¿eh? ¿Me compro el móvil? Ay, no sé. De primero vamos a ver cuánto dinero nos dan en el cofre secreto de las alcantarillas. ¡Sí! Y también os enseño cómo se consigue para los que estáis jugando al juego igual que yo, y así lo tendréis. Vale, venimos por aquí hacia las alcantarillas. Un momento, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡El arcade! ¿Sabéis lo que eso significa? Porque ya me compré toda la ropa que había aquí, ¿no? Ya me lo compré todo, sí, sí, ¿verdad? Ya me he comprado toda la ropa del juego. Ah, bueno, queda esto, claro, sí, pero esto aún me falta mucho, vale. Lo conseguiremos algún día, chicos. ¿Puedes dejar la cestita de las setas, de verdad? O sea, vale ya, ¿no? Con las setas. Y también esto, no, tío, no lleves cosas raras en la mano. En todo caso, el silbato. Estamos en el arcade y siempre que llegamos al arcade, ¿sabéis lo que hay que hacer, no? Que tenemos que conseguir las llaves del kart para tener todos los coches del juego. Así que vamos a ver si se me da bien hoy esto. Venga, monedas, 1, 2, 3, 4, 5, vale. Entonces, mi plan es coger el cofre de las profundidades de las alcantarillas y con el dinero que gane y lo que me dé la tienda de espaguetis, probablemente ir a mejorar ya la casa un poquito, aunque sea. Y aunque también puedo mejorar las cosas de alrededor de la casa, como el parking, el camino del suelo, poner una máquina expendedora, poner una nevera. Hay muchas posibilidades. Es muy complicado, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo, porque hacerlo todo de golpe es una locura. También es verdad que tengo que mejorar el museo. El museo me queda bastante y creo que mejorarlo es una buena idea, porque luego supongo que te darán dinero por los dinosaurios que encuentres, o sea, por los huesos dinosaurios que te encuentres. Pero bueno, hablando de dinosaurios, ¿habéis visto Jurassic World, la película? Es esa, ¿no? O Jurassic World Dominion, o no sé cómo se llama. Dejadmelo en los comentarios y qué os ha parecido, que tengo curiosidad, porque yo aún no he ido a verla, tengo que ir. Pero depende de lo que me digáis, iré o no iré. Me fío de vosotros, chicos. Sois mis ayudantes y mis consejeros expertos. Vale, esto ya empieza a ponerse serio, así que tengo que ir saltando bastante. Pam, 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 tiki, tiki. Unos buenos saltos. Yo no sé cómo salta tanto el Sneaky Sasquatch, ¿eh? Está súper chetado el tío. ¡Bumba! A mí me gustaba ver en las Olimpiadas los de saltos en vallas, ¿eh? Y es una locura lo rápido que van y saltando. Vale, preparados. Pim, pam. Concentración, estoy consiguiendo bastantes, ¿eh? Vamos, vamos, 10, llegamos a 10, 8, 9, vamos a llegar a 10, no sé cuál es el máximo, la verdad. Uf. Ya cada vez tengo que hacerlo más pronto el salto, ¿eh? Pap, 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 pap. Uf, me estoy poniendo nervioso ya, me estoy poniendo nervioso, chicos. Empiezan los nervios, empieza la tensión, ya no veo nada, estoy totalmente ciego. Dios, creo que aquí es la locura ya. ¡Oh! ¡No! Casi hago mi récord, ¿eh? Por poco, 17, oye, pues no está nada mal, ¿eh? Ya me queda menos, ¿eh? Poco a poco, habéis visto, poco a poco lo vamos consiguiendo. Perfecto, vale, continuamos. Ahora sí, vamos a las alcantarillas. ¿Que por dónde se entraba las alcantarillas? Se me ha ido la pinza, ah, vale, por al lado de lo de los... ¡Un momento! Vale, sí, por al lado de lo de los espaguetis. Espérate, que el señor del periódico quiere decirme algo. Señor del periódico, ¿qué quiere usted decirme? Un nuevo negocio, déjeme ver. Vamos a hablar con el señor del periódico, a ver qué nos dice o qué nos da. ¿Cuántos trabajos voy a tener en el del negocio? Ah, vale, que hice una foto, ¿no? Y me la paga, ¿me la paga?
200, perfecto. Muy bien, lo que pasa es que ya podría subirme el sueldo, ¿eh? Siempre me paga lo mismo, es un poco ratilla este tío. Pero bueno, no pasa nada, todo listo por aquí, nos concentramos. Y vamos, ahora sí a las alcantarillas. Pasaremos, obviamente, por la zona de los espaguetis. Yeah. Y recordad ponerle nota al coche que llevo, ¿eh? En los espaguetis, le veo a tope, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. No está mal, no está mal. Saca, saca esas bolsitas. Y una, dos, a ver, tres y cuatro. Perfecto. Y ahora a ver por aquí, un espagueti. Dos, tres, cuatro y cinco. Espectacular espaguetada. Vale, ya está, ahora sí. Ah, las alcantarillas están aquí, claro. Vale, vamos a ver si encontramos en las profundidades de las alcantarillas el cofre secreto. Vale, voy bien vestido. Me acompaña Pikachu en esta hazaña subterránea. Vamos a ponernos la linterna para ver cómo conseguimos ese cofre. El cofre alcantarilloso. ¡Ese es! ¿Lo veis? ¿Cómo se consigue ese cofre? ¿Cómo se consigue ese cofre? Es imposible, está ahí muy metido. ¿Lo veis? Pues lo que hay que hacer es ir buceando. Y tú dirás, ¿te quedo buceando? ¿Cómo? Pues no tengo ni idea, vamos a investigarlo ahora mismo. No sé si es por aquí, la verdad, me lo estoy columpiando. Vamos a ver si es por aquí, si no será por otro lado. Pero puede ser que sea por aquí. A ver, vale, no, creo que por aquí no es. Ah, esta es la sala de bombeo. Vale, no, es por otro lado. Es por arriba, esta tenemos las llaves, ¿no? Sí, pero por aquí no es. O sí. No, creo que por aquí no era, creo que es por arriba. A la izquierda. Y hay que dar una vuelta, luego hay que bucear. Ir por un camino secreto, un pasadizo extraño. Y llegamos. Por cierto, Pikachu, ¿por aquí puedes excavar? O sea, por aquí huele a... Bueno, por aquí debe apestar, porque estamos en las alcantarillas y no debe oler muy bien. Y no hay nada, ¿no? Vale. Continuamos por aquí. Dios, ¿cómo puede salir tan verde en las aguas residuales? Yo creo que es un poco peliculero, ¿eh? Yo no creo que en la realidad eso sea tan verde, pero bueno. Vale, vamos por aquí. Creo que es por aquí. Ah, por cierto, creo que tenía que hacer una foto a un bidón o algo así para el concurso de fotografía. A ver. Un bidón. Vale, esos son bidones, ¿no? O sea, que le puedo hacer una foto a eso. A ver, camarita, ven por aquí. Camarita, camarita, fotografía de la buena. Soy un fotógrafo profesional. Lo que no sé es que me darán ya cuando suba de nivel de fotografía, ¿eh? No, no quiero pescar aquí cosas radioactivas. Quiero hacer foto. Foto, foto, foto. Vale, está foto. No, quiero hacer una foto. Foto, eso es. Ahí, bidones, venga. Bueno, le he puesto en 10 segundos, perfecto. Me podría poner yo también en la foto, quedaría fachera. Pero no, 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 solo a los bidones. Y listo, 3, 2, 1. ¡Pam! ¡Fotito! Ahí están los bidones. ¿No es un bidón esto? Tío, ¿cómo que no? Pero si es un bidón, claramente. Hemos sido engañados. Bueno, pues nada, seguimos aquí para encontrar el cofre secretísimo. No olvidéis, chicos, suscribiros si no estáis suscritos al canal para que lleguemos al millón. Un poco loco eso, llegar al millón, ¿eh? Vale, creo que es por aquí, si no me equivoco. Igual me equivoco, ¿eh? Vale, sí, por aquí, ¿veis? Por aquí se bucea. Ya podemos ir. Esto creo que no lo podrías conseguir si no tuvieras el traje al máximo. Yo lo... Como lo, nosotros lo tenemos al máximo, que nos hemos deslomado recogiendo basura del fondo marino, pues no tenemos ningún problema y podemos llegar tranquilamente. Así que estupendo. Por aquí, tucu tucu. Bueno, lo que pasa es que esto es un poco laberinto. Yo no sé si es por aquí o por el otro lado. Tendremos que investigar el otro lado. Creo que es por aquí, porque por aquí es por donde se iba andando, ¿no? Vale, aún tenemos bastante oxígeno, pero lo veis. Si no lo hubiera tenido a tope, no podría. Vale, por aquí hay algo. Ah, por aquí no hay nada. Entonces, ¿para qué están esos recovecos? Un poco extraño. Vale, por aquí se sale, perfecto. Y llegamos. Sí, aquí estamos. Dios, no se ve nada aquí. Y aquí no hay nada más, ¿verdad? No hay nada más. Vale, dejad en los comentarios qué creéis que habrá en este cofre. Pero a ver, yo creo que tiene que haber mínimo lingotes de oro tochos, ¿eh? Porque es un cofre súper chungo de encontrar. Por favor, quiero hacerme rico otra vez. Quiero hacerme rico, hacerme rico, hacerme rico. Vamos, vamos, vamos. Chicos, dejad un like, suscribiros para que me salga algo bueno, por favor. Ahí está el pedazo de cofre y... ¡Ay! 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 ¡Lol! Está chetadísimo. A ver. De 4.000 pasamos a 5.000. No había lingotes, pero... Ah, pues no había tanto, nos ha dado como 1.000 o casi ni 1.000.
Vaya timo de cofre. El cofre más chungo de conseguir del juego. Jolín, ya me faltan un montón de cofres secretos, eh. Tengo que espabilarme. ¿Cómo puede ser que me falten tantos? Vale, vamos a investigar ahora hacia el otro lado, a ver si ahí hay otro cofre, porque mejor hay más cofres de los que yo pensaba, ¿eh? Aunque bueno, yo ahora tengo muchas esperanzas en el negocio del campín, a ver si nos da dinero, porque esto se supone que es un negocio muy tocho y que nos puede dar mucha pasta gansa. Sí. Lo que no entiendo es cómo no me desmayo del olor nauseabundo de las cloacas, ¿eh? Vale, a ver si puedo llegar por aquí tranquilamente o me quedo atrapado, ¿eh? A ver a dónde vamos por aquí. Por aquí vamos a llegar a un sitio secreto. Igual llegamos por debajo del puerto o algo así. Ah, no. No hay nada. Vaya birria, amigo. Yo pensaba que había algo todo guapo por aquí. Pues nada. Bueno, pues ahora con el dinero que tenemos vamos a hacer una pequeña mejora de casa, ¿no, chicos? ¿Eh? ¿Tenéis ganas? ¿Qué mejoramos de la casa? No lo sé. Vamos a verlo. Con el dinerito que tenemos algo podemos hacer, ¿eh? Igual deberíamos pillar unas pocas maderitas. Y ya que voy a lo de las maderas, debería hacer el truco de la comida apestosa para el oso y que me dé 1000 dólares. Y así tiene más dinero para mejorar más la casa. Aunque la verdad es que ahora apesto. Porque después de salir de aquí, ¿lo veis? Hueles a cloaca literalmente. Lo que no sé si te puedes teletransportar directo a casa desde aquí, creo que sí, ¿no? Espectacular, me ha ahorrado un montón de tiempo. Vale, lo que ahora huelo un poco a sobaco de troll. Así que voy a meterme aquí para limpiarme. ¡Oh, yeah! ¡Un buen bañito! Ay, viendo esto tengo ganas de ir a la piscina, ¿eh? De ir a darme un buen baño. Vale, ¿vamos a dormir o no? Aún no dormimos, ¿no? Sí, vamos a dormir. Tranquilitos. Vamos a la cama. Nos vamos a la cama con el traje de buceo. Espectacular, ¿eh? Así nos despertamos. Tendremos ahí el coche. Perfecto. Nos vamos a cambiar. ¡Ay, se me ha olvidado darle comer a Pikachu! ¡Maldita sea, Tekendo! ¡Qué cabeza la tuya! Pikachu, que no se te olvide darle de comer. Ay, Pikachu. Creo que ya va siendo hora de que le compre juguetitos nuevos al perro, ¿eh? Pero bueno, eso será igual después de mejorar la casa. Ay, pobre, tiene un montón de hambre. ¿Qué le doy? Un tomate. ¿Qué más, Pikachu? Un espagueti. ¿Qué más, Pikachu? ¿Qué más quieres? Otro espagueti. Le gusta mucho la pasta a este perro. ¿Vosotros qué dais de comer a vuestro perro? Supongo que comida de animales, ¿no? Ay, yo también tengo que comer, jolín. Madre mía, una seta. Vale, perfecto, muy bien. Voy a comer. Mira, con unas patatas creo que me pongo a full. Pam. Espectacular. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, me da un poco de palo ir a hacer ahora lo de... Espérate, ¿ha sido alguna seta más por aquí? Porque por la mañana suelen haber setitas traviesas que dan mucha pasta. Sí, señor. Y ya nos vamos para mejorar la casa, que tengo que ver qué mejoramos. ¿Algo en el periódico? El pie grande es como nosotros. Un pie grande pescando, qué bueno. Más setitas, sí. Vale, ya no está el del otro día, el que estaba bugueado ahí, que nos daba sustos, ¿lo veis? El otro día se bugueó totalmente. Vale, pues nada, nos volvemos ya. A ver, comida apestosa. Comida apestosa. Comida apestosa, comida apestosa para el señor oso. No voy a ir a por las... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. A por las hamburguesas, pero... Bueno, oye, cojo aquí algo apestoso porque algo me pagará el oso, digo yo, ¿no? Que bueno, por una leche usada, no sé, pero bueno. Vale, perfecto, a ver qué mejoramos de la casa. Tengo muchas ganas, vamos a poner unas maderas. Y ya está, a ver si podemos hacer la ampliación de la casa gigante. O aún no. Aunque también es verdad que deberíamos mejorar ya el museo, ¿eh? Nos hemos gastado mucha pasta en el museo. Igual deberíamos mejorar el museo a tope. Pero bueno, próximamente. Me encanta este coche, ¿eh? Recordad ponerle nota a este coche y qué nombre le ponemos, que aún no le he puesto nombre. En verdad lo podríamos llamar Vaporeon, ¿eh? Porque es azulito. Ahora lo he hecho azulito. Es lo que os dije, que he hecho los colores al revés que Raichu. Raichu es amarillo con rayas azules y este es azul con los detalles amarillos. Creo que está muy guapo, ¿eh? Creo que lo he mejorado más que antes. ¿Os gustaba más al revés? ¿Qué preferís? ¿Color azul y detalles amarillos o color amarillo y detalles azules? A mí es que la verdad es que me gusta mucho. Setitas, setitas. Y mola, mola, mola. En la vida real, algún día tendré un coche y lo tunearé así y os lo enseñaré. Ojalá poder conseguirlo, ¿eh? Algún día. Para el que... Supongo que pintar un coche así es muy caro, ¿eh? Y es un poco un caprichito, así que... Pero bueno, algún día en mi vida lo haré. Vale. Vámonos por aquí a hablar con el señor Oso, a ver qué nos da. Y vamos a mejorar el camping también. Que hace días que no voy al camping. Hola, señor Oso, ¿qué me da usted? Tengo pocas cosas, 300. Bueno, me vale. Tenía ahí unas hamburguesitas, unas patatitas... Y un par de cosas sueltas. Pues perfecto, señor Oso. Un buen trato. No está mal, oye. No está nada mal, señor Oso. Así me gusta. Pikachu, por cierto, huele un poquito, ¿no? A ver si encuentras algo, a ver.
¿Hay algo por aquí, Pikachu? ¡Ay, va! Que va a excavar, dice. Pikachu, Pikachu, ven por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pikachu, ¿qué tenemos? Excava, Pikachu. Pikachu, excava, amigo. ¿Dónde? 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 Pikachu, ven. ¿Dónde? Quítate lo de las setas, de verdad. Qué pesadilla lo de las setas, no puedo más. Pikachu, ven. A ver, Pikachu, ¿por aquí o qué? ¿Dónde hay que ir, Pikachu? ¿Más para allá? Jolín. A ver, Pikachu, ¿para dónde? ¿Por aquí? Pikachu, olisquea. ¿Pero tú puedes pasar por aquí, Pikachu? Pikachu, creo que por aquí no puede pasar, ¿eh? Pikachu, ven aquí. Si le silbo, viene. No estoy muy seguro, ¿eh? No estoy muy seguro de si con el silbato viene, porque estoy como al otro lado de un sitio raro. A ver. Pikachu. Aquí no viene. Entonces, si no puede venir aquí, ¿cómo lo hago? ¿Por aquí detrás se puede ir? Ah, sí, por aquí se puede ir, Pikachu, tío. Por aquí se puede ir, Pikachu. Venga, sígueme, Pikachu. Pikachu, ¿puedes venir, por favor? Pikachu, ¿quieres seguirme, maldita sea? ¿Por qué no me sigue este perro? Venga, Pikachu, vamos. ¿A dónde va? Sí, ya sé que es por aquí, venga. Venga, Pikachu, sígueme. ¡No viene! ¡Está en modo ratón! No me lo puedo creer. Pero Pikachu, tío, ¿quieres venir? ¡Pikachu! ¡Pikachu! Dame la patita, sí, muy bien. Pero ¿puedes venir por ahí? ¿Alguien me explica por qué no puede viene conmigo Pikachu? Pikachu va. ¿Por qué no viene? No lo entiendo, es que... ¡Jolín! Estoy súper rayado. Si no viene por aquí, ¿cómo voy a hacerlo? A ver si es por otro lado, no lo sé. No, pero es que por ahí tampoco puede ir Pikachu. Entonces, como no sea por atrás, ya no me quedan más posibilidades. Vamos por aquí, a ver, tucutucu. No, es que por ahí no puede ser. A ver, Pikachu. Súper rayado estoy, os lo digo. Nada, es que es por ahí, pero por ahí no va. Y por aquí tampoco se puede ir a ningún lado. Y por aquí Pikachu no pasa, ¿sabéis? Entonces, no sé, estoy como un poco frustrado, ¿eh? Con Pikachu, maldita sea. Pikachu, eres un buen ratón. Nada, ¿no? ¿Qué no pasa? Nada, ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa? Pikachu, fatal, ¿eh? Igual si paro esto sí que puede pasar. A ver. Voy a parar esto, a ver si pasa. Vale, Pikachu, ahora. Pikachu. No, no viene, ¿lo veis? Aquí no viene. No viene. Pues nada, oye, el juego está bugueadísimo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, si alguien sabe cómo lo hago, que me lo diga en los comentarios, pero bueno. Pues nada, Pikachu, fatal, ¿eh? Estoy muy disgustado contigo. Me has dejado hoy muy triste. Ya se nota, ¿no? En mi tono de voz, que estoy muy triste con lo que acaba de pasar, pero bueno. Es lo que hay, amigos, no puedo hacer nada. Pikachu me ha traicionado. Vale, vamos a por la madera y a mejorar la casa. Vale, venimos por aquí. Y a cargar, chavales. Dios, ¿por qué ahora es más caro que antes? Es carísimo. Qué cara la madera, ¿no? Ah, no puedo meter más. No puedes meter tanta madera en la camioneta, tendrás que hacer dos viajes. Vaya ruina, tío. Vaya auténtica ruina, ¿desde cuándo es esto así? No me lo puedo creer. No puedo meter más madera en la camioneta. ¿Y no puedo venir con un camión? ¡Bah! Terribles acontecimientos. Bueno, no pasa nada, vamos por aquí. Tucu tucu y por arriba. Uy, yeah. Vale, vámonos. Let's go, tucu tucu. Tienda de bocadillos. En la gasolinera venden bocadillos, espectacular. Un buen bocadillo de gasolinera. Normalmente en las gasolineras los bocatas están muy caros. Mejor que te haga tu madre un bocata en casa de Chope, o que te lo hagas tú mismo. Y porque en la gasolinera, como saben que en la carretera no hay nada, solo pueden comprarle a ellos, pues se aprovechan y ponen los precios muy caros. Son un poco ratícolas. Vale, a ver qué podemos mejorar ahora de la casa. Tucu tucu.
Con esto creo que podemos hacer una buena mejora, ¿eh? Pikachu ya se está cagando. Se caga en todos lados. Bueno, a ver. Oh, una basura. Construcción completa. Vale, esta mejora ya la podemos hacer. También podemos, a ver, periódicos, coches, aparcamiento, techo, ¿eh? El techo este, jardín de flores, podemos hacer, camino de piedra, esto creo que queda muy bonito. Refugio de osos. Vale, dejadme en los comentarios qué queréis que hagamos y en el siguiente episodio hacemos una mejora de la casa 100%. También podemos comprar esto es muy caro, ¿vale? Así que ya sabéis, dejadme en los comentarios y depende de vosotros, haremos una cosa u otra. 2000 likes para un nuevo episodio de mañana, no olvidéis suscribiros. Y ya sabéis dónde está el cofre secreto de las alcantarillas. ¡Pam!